Si quieres darle un giro a tu situación económica y que el dinero empiece a llegar a tus manos, quédate conmigo y te enseñaré un antiguo secreto, únicamente quemando una rama de canela en casa. Es un procedimiento sencillo, pero muy poderoso, que abrirá la puerta a la prosperidad. Mis amigos, bienvenidos a Mejor Vida 99. Quisiera saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo en los próximos videos. En esta ocasión quiero saludar a Mati de República Dominicana, Liber Grego de España, María Francisca de Mérida, Yucatán, México, Sara Urquía de Argentina, Orfilia Valencia de Colombia, Nancy Peralta de Córdoba, Argentina, y José Flores de El Salvador. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes: una rama de canela de cualquier tamaño y una vela de color blanco. Para marcar el inicio del ritual, enciendes tu vela con un fósforo de madera. Agitas el fósforo, nunca lo soplas. Tomas la rama de canela entre tus manos y dirás estas palabras de gran poder: Mi Dios, creador de todo, bendice esta canela y que se activen sus propiedades ocultas para que me ayuden a repeler, neutralizar y sacar todo lo malo que hay en mi vida. Y de paso a todo lo bueno que necesito. Salud, dinero y amor, vengan por favor. Ahora pondrás la punta de la rama de canela encima de la llama de la vela para que se queme un poco y empiece a desprender ese agradable aroma. Luego la vas a pasar por las cuatro esquinas de tu habitación o por toda tu casa. La canela tiene una vibración similar al dinero, la riqueza y la abundancia, y al quemarla se convierte en un poderoso imán. Por lo tanto, se van a abrir las puertas del dinero, de lo económico. Te llegará más. Tendrás todo tipo de suerte también. Te abren los caminos para el amor. Pásala en los rincones, porque en esos lugares es donde se encuentran las malas energías, la energía densa y pesada que atrae la mala suerte, la pobreza, las enfermedades, la soledad y cosas malas. Es tan pesada que se acumula desde el piso hasta cerca de medio metro de altura, pero el humo de canela es tan poderoso que se mezcla con esta energía y la saca para siempre. La canela se saca de la corteza interna de un árbol sagrado, de hojas perennes que vienen de la familia de los laureles. De ahí obtiene su poder, que es tan fuerte que el humo que desprende es temido incluso por los malos espíritus. Así es que si en tu casa asustan, te dicen palabras, te llaman por tu nombre y al voltear a ver no hay nadie, se escuchan ruidos inexplicables, se pierden las cosas y a los días aparecen en algún lugar en donde habías buscado, entonces es momento de quemar canela para que estos malos espíritus se vayan para siempre. Con este secreto todo te irá mucho mejor. Si sientes que la canela se está apagando, enciéndela nuevamente con el fuego de la vela. Cuando la hayas pasado por todos los rincones, entonces dejas la raja de canela sobre algún plato y dejarás que se apague sola por completa. La vela la apagas colocándole un plato encima. Verás cómo tu suerte empezará a cambiar para bien.